donde recordemos que el periodo entre primera y segunda dosis puede durar entre las 9 y 12 semanas. La Sputnik es hasta las 12 semanas como máximo y la, la Covishield y la AstraZeneca puede 9 semanas. De tal manera, 2 meses y un poco más, ¿no? Claro, claro. Entonces ya las personas les va a tocar ahorita, en las primeras semanas de octubre, que ya comenzamos, vamos a estar anunciando esta segunda dosis a quien corresponde siempre en el recorrido que hacemos a nivel de los departamentos y Managua, que lo vamos a estar haciendo diario. Bien, ahí teníamos palabras del doctor Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud, brindando información de mucha utilidad para las personas que todavía no se han aplicado la segunda dosis de vacunas contra la COVID-19. Así que hay que estar atento a estos anuncios de las autoridades nicaragüenses. Justamente vamos a continuar hablando sobre salud. Y es que hoy se espera que llegue a nuestro país un nuevo lote de vacunas donadas a través del mecanismo COVAX. Se habla de 138 mil dosis de vacunas Sinopharm que han sido gestionadas por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud anunció este miércoles una donación de 371 mil dosis de vacunas contra el COVID-19 para Nicaragua, según el director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte. Mañana 30 de septiembre llegarían unas 138 mil dosis de Sinopharm y luego la donación de 233 mil dosis de Pfizer estarían programadas para las finales de la segunda semana de octubre, quizá el 11. La OPS, como saben, está comprometida con buscar más vacunas para los países que tienen menos cobertura, como lo ha dicho nuestra directora, el doctor Yarba. Y en ese sentido hacemos esfuerzos conjuntos para el acceso de vacunas en particular, porque hemos observado que la demanda de vacunación en Nicaragua es importante. Y en este sentido, felicitaciones al pueblo de Nicaragua que se está vacunándose y esperamos que esas vacunas estén disponibles en mayor cantidad. Hay que recordar que Nicaragua ha hecho importantes esfuerzos en la preparación para la vacunación. Se han entrenado vacunadores, se ha mejorado el sistema de la cadena de frío. Aún así, existen retos muy importantes, no solo por la disponibilidad de vacunas, sino también por los anuncios y los esfuerzos que se hacen para que esa vacunación se haga de la manera más transparente y con información detallada para, digamos, controlar la pandemia. En ese sentido, la información que contamos respecto al número de casos, el número de fallecidos, sigue siendo muy escueto. Y renovamos nuestro pedido para que la población en Nicaragua reciba información suficiente y estamos dispuestos a cooperar y apoyar en todos los sentidos para que Nicaragua controle la pandemia al mismo tiempo que incremente el número de vacunas que recibiría. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua dijo que además de las vacunas recibidas por el mecanismo COVAX llegarán al país entre el 20 y el 25 de octubre 625.920 nuevas dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 donadas por España, quien ya ha donado a Nicaragua más de 1.130.000 dosis de vacunas y hasta ahora es el principal donante de vacunas contra el coronavirus en el país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Estaremos a la espera del anuncio cuando arriben estas nuevas dosis de vacunas contra la COVID-19. Vamos a cambiar de tema y es que algunos pobladores del sector de Veracruz hacen un llamado a Enacal para que repare una fuga de agua potable que han tenido desde hace varios días. Veamos el reporte que nos ha preparado nuestro colaborador Noel Amílcar Gallegos. Mientras en otras zonas de Nicaragua hace falta el vital líquido, en la entrada principal del municipio de Veracruz, en el departamento de Masaya, desde hace aproximadamente un año hay una fuga de agua potable, cuyas corrientes siguen avanzando en toda la zona, sin que las autoridades de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados en la Cal le ponga mano a esta problemática. Desde allá viene
agua sucia y agua limpia. Hay un tubo roto y sale a la vez agua sucia de la vuelta de la casa. Esto ya tiene como un año, más de un año. Más de un año. Sí. Y va a venir la autoridad de la CAL a ver esta situación. Han hecho caso omiso, la verdad. Vienen a ver y se van. ¿Cuál es la demanda que le hacen ustedes como pobladores a la CAL? A la vez afecta a varios negocios. Solo aquí afecta, son varios negocios. Uno no se puede bajar porque hay lamas, lobos. ¿Es peligroso? Sí, es peligroso. Se puede caer la gente. Sí. ¿De qué llamado le harías en la CAL? Que por lo menos que hagan caso, pues, al problema que tenemos para tener un mejor servicio. El agua se pasa a aquel lado y no se puede ni caminar porque aquí no hay andén. De aquí no hay andén, solo son los vehículos se lo capan de llevar a uno. Tiene que caminar en la mera carretera. ¿Ha venido la gente de la CAL a ver esta situación? No, no han venido, dice. La gente sí. Me imagino que se ha quejado. Sí, y ahí es un medidor volando agua bastante ahí. Si usted quiere, se lo voy a enseñar. ¿Cuánto tiempo tiene ya esta situación? Ya tiene rato, hermano. Esto es aquí no hacen nada por eso. ¿Qué llamado le hace usted a la gente de la CAL? ¿Qué llamado? Que vengan a ver eso, porque ya hay... Es que el agua es muy vital y muy importante. No se puede estar desperdiciando. Para todos nosotros. No se puede estar desperdiciando. No se puede estar desperdiciando, hermano. Así es. Las corrientes que se acumulan en este sector no solo han ocasionado criaderos de zancudos, sino que también siguen deteriorando las calles, donde el paso peatonal y vehicular cada vez se vuelve más complicado. Este ha sido un reporte desde el municipio de Veracruz, en el departamento de Masaya. Noel Amílcar Gallegos. Gracias, Noel Amílcar Gallegos, por ese importante reporte de los pobladores de Veracruz. Siempre abordando sobre problemáticas, las migraciones continúan siendo uno de los principales dolores de cabeza de los países de la región centroamericana, Estados Unidos y México. Hay algunos analistas que aseguran que los gobiernos deben unir esfuerzos para tratar de evitar que su población continúe optando a esta medida. El analista político Roger Guevara dijo que aunque la migración tiene varios siglos, el flujo de migración de la población de diferentes países continúa dándose con mayor frecuencia e incrementándose, sobre todo a países como México y Estados Unidos, en busca de nuevas oportunidades de empleo. Y este flujo de población no cesa, no termina, y tenemos en este momento no solamente población nicaragüense que ha desbordado la frontera hacia Estados Unidos y Costa Rica y España, sino que tenemos también del Triángulo Norte Centroamericano, tenemos una gran migración hacia México y Estados Unidos, junto a otras poblaciones. Y cuando hablamos de otras poblaciones, nos referimos no solamente a mexicanos que siempre han invadido la frontera norteamericana, sino esta vez haitianos, atraídos por promesas políticas incumplidas. Guevara dijo que se necesitan políticas y una de ellas es que los países se pongan de acuerdo para evitar los abusos. Por ejemplo, me he dado cuenta que en el transcurso del viaje de los haitianos, en el paso entre Colombia y México, son sometidos a abusos de cobro de $150 por policía supuestamente migratoria y los llevan en autobuses custodiados y a ponerlos a la otra frontera. Estamos hablando de que son abusos que se ven sometidos personas extranjeras que no hablan la lengua, que no tienen los recursos suficientes, pero que sin embargo han podido recoger el dinero para pagar este tipo de coyotes oficiales o no oficiales, que son los que los llevan hasta la frontera mexicana. En este caso, creo que la concertación de países para establecer circunstancias en las cuales se debe tratar esta emigración y hacerla de una forma selectiva, evitando las invasiones a la vez que desarrollando la inversión, desarrollando la industria, desarrollando la mano de obra, que es la que primeramente escapa junto con los capitales de los países en conflicto. Noticias 12, Darlene Téllez.
Gracias, Darlene, por ese reporte. Es momento de separarnos un instante de ustedes. Al regresar tendremos más información acá en Noticias 12. Continúe con nosotros. Qué bien que continúa informándose con nosotros en Noticias 12. Vamos a abordar ahora temas políticos. Autoridades del Consejo Supremo Electoral han firmado una alianza, un convenio de acompañamiento con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, una institución administrada por el Estado de Nicaragua. Esto de cara a los comicios previstos para noviembre. Veamos. El Consejo Supremo Electoral, a través de un nuevo comunicado, informó que a solicitud de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, firmaron un convenio de acompañamiento de procuradores electorales de cara a las elecciones generales 2021 a realizarse este próximo 7 de noviembre. Según la nota de prensa emitida, la Procuraduría de los Derechos Humanos, desde su experiencia en el transcurso de todos los procesos electorales, estará brindando acompañamiento de atención social a la ciudadanía en los 3.106 centros de votación habilitados para las elecciones generales. La magistrada y presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, dijo que en este sentido la presencia de las y los procuradores será garante de una cultura de ética, respeto, transparencia y paz. Por su parte, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Darlene Ríos, expresó que este organismo celebra y acompaña este proceso democrático que garantiza el derecho al voto, el cual es para ellos un compromiso y una gran satisfacción poder desarrollar este acompañamiento en todo el país. La misiva además señala que este acompañamiento de los procuradores electorales tiene como principales objetivos promover entre todos y todas las actores de los comicios generales una cultura de calidad, ética y transparencia en cada fase del proceso electoral. De igual forma, la Procuraduría de los Derechos Humanos realizará un informe integral de los elementos del proceso electoral en lo concerniente al ejercicio de los derechos políticos de las y los ciudadanos, a fin de ofrecer un aporte objetivo, imparcial, sobre la calidad, garantía, protección y respeto a los derechos humanos. Hasta el momento, este es el primer convenio oficial sobre acompañamiento en las elecciones 2021 y se desconoce si Nicaragua contará con acompañamiento internacional destacado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Siempre en temas políticos, Colombia ha respondido a los señalamientos y a las peticiones que ha hecho Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, esto en referencia al conflicto limítrofe o a la falta de cumplimiento de Colombia de la sentencia de 2012, donde amplió la plataforma territorial de nuestro país. Al respecto, Colombia señala a Nicaragua de estar supuestamente tergiversando los hechos por los cuales llegaron hasta la Corte de La Haya. Veamos. La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se sumó a la segunda ronda de audiencias orales que se adelantan en la Corte Internacional de Justicia por el caso de la demanda de Nicaragua contra Colombia en La Haya. De acuerdo al informe entregado por la Cancillería colombiana, el objetivo de la alta funcionaria es de apoyar a su equipo en la defensa del país por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe. Este miércoles fue el turno de alegatos de cierre de Colombia ante el tribunal y Gustavo Arrieta, agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, aseguró que nuestro país ha tergiversado los hechos y ha tratado de hacer una tormenta en una taza de té. A través de estas audiencias, Nicaragua ha tratado de presentar el caso que no corresponde a la realidad, intentando que este sea un caso de incumplimiento de la sentencia del 2012, que no es así, dijo Arrieta. Aclara que este es un caso relativo a la presunta violación por parte de Colombia de los derechos de Nicaragua y nada más. Pero insiste en que Nicaragua, basada en una narrativa falsa de la posición de Colombia y de la situación actual en el suroeste del Caribe, ha dicho que Colombia ha tenido una política sistemática de desconocer la sentencia de 2012 y los derechos soberanos de Nicaragua. Arrieta argumenta que por la tergiversación de los hechos, nuestro país no ha visto que Colombia nunca dijo que no respetaría sus obligaciones internacionales. En cambio, cifras entregadas por el agente colombiano señala que Nicaragua
presuntamente ha aumentado exponencialmente su pesca en la zona. Además, solicitó a la Corte que en primer lugar rechace cada una de las pretensiones de nuestro país. También que se declare que Colombia no ha violado sus obligaciones internacionales y que los decretos expedidos por Colombia no han producido ninguna violación de los derechos de Nicaragua. Sobre los derechos tradicionales de pesca, Colombia solicita al tribunal que declare que los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en particular los raizales, tienen derecho a pescar más allá de la zona de las islas y que se proteja ese derecho. El próximo viernes será la sesión final de audiencias en donde Nicaragua y Colombia presentarán sus argumentos finales. El caso ya quedaría en manos de jueces de la Corte Internacional de Justicia, que podrían tardar hasta 6 meses en emitir un fallo sobre la demanda interpuesta por Nicaragua. Este litigio no busca modificar ningún territorio ni establecer fronteras. Este caso busca resolver la demanda interpuesta por Nicaragua en 2013 contra Colombia, alegando violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos de nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12. Bien, y la próxima semana podría estarse aprobando en el plenario de la Asamblea Nacional la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. ¿Dónde tiene la función esta iniciativa? Una política y una también jurídica, que nos explica en el siguiente reporte nuestra colega Darling Telles. El diputado Roberto Lira dijo que con la Ley Orgánica del Poder Legislativo hay muchos diputados que se protegían bajo la inmunidad que otorga dicha ley, pero con dicha reforma establecerá que el diputado acusado de cometer un delito será suspendido de ese cargo previa privación de la inmunidad, pero que desde el punto de vista político, esta podría abrírsele a los opositores posiblemente algunas causas y comenzarlos a procesar. Por si tenés alguna acusación penal, entonces, ¿qué es lo que se haría? Se solicita a la Asamblea Nacional deja en suspenso tu inmunidad para que inmediatamente, pero esto va a ser expedito. Antes era llevaba más requisitos, un periodo, un lapso más largo, más extendido, y hoy va a ser más expedito. Entonces, ahora, ¿qué sucede con esto? Hay muchos diputados que no grabando lo presente, ni voy a hacer mención de algunos, que sí han cometido y habían algunos procesos legales y entonces hasta se protegía. Hoy en día yo creo que esto va a ser más rápido para alguien que, o para un diputado que tenga inmunidad, va a pensarla dos veces en cometer algún ilícito. Entonces, esto como que te ayuda a lo que deja establecido nuestra Carta Magna en el artículo 27, que todos somos iguales ante la ley. Dentro de ese marco constitutivo, entonces ya te deja establecido que en el artículo 27, que todos somos iguales ante la ley, es por ende, desde ese momento, los diputados van a tener casi el carácter igual que en este caso que un ciudadano común. Entonces se le va a hacer los procesos pertinentes. Ya un ciudadano que tenía temor de ir a acusar a un diputado en la vía penal y que no le iban a hacer nada, entonces ahora sí ya lo van a poder hacer. Desde el ámbito político vos venís, puedes imaginarte muchas cosas, porque en la parte política yo hacía referencia en cuanto a la reforma del Código Penal, lo que podía suceder casi en un año, en el tiempo electoral. Y hemos visto un montón de cosas que han sucedido ahorita en el proceso electoral. Pero también te lo puedo decir, viéndolo políticamente, tendrías la razón. Decir de que los opositores, en este caso, podrían abrírsele posiblemente algunas causas y empezarlos también a procesar. Pero esto es del ámbito político, visionar qué es lo que podría suceder, pero sin el argumento legal ahorita. Dicha ley podría aprobarse la próxima semana, iniciativa que fue presentada por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Porque lo más seguro es que sea en la próxima semana, y esto tiene que estar antes del próximo año. Yo estoy seguro que en noviembre tiene que estar aprobado. Noticias 12, Darlene Telles. Vamos a abordar ahora temas internacionales. En Venezuela, la pobreza sigue creciendo. Los ingresos de cada uno de los ciudadanos venezolanos son escasamente limitados. La situación social cada día se agrava. Este es un país pobre. O sea, no es que la gente es pobre y el país es rico. No, no, no. Este es un país pobre. Y la única forma de que salga de su pobreza es que incremente sus niveles de ingresos, sus niveles de productividad.
Las cifras de la encuesta de condiciones de vida dan cuenta de lo que los investigadores llaman un techo en los niveles de pobreza. 94% de la población en Venezuela es pobre y un 25% está en pobreza extrema, es decir, vive con menos de $2 al día. Por supuesto es el país más pobre de Sudamérica, sin lugar a dudas. Nuestros niveles de pobreza se asemejan a los países centroamericanos. El estudio revela que para los ciudadanos en edad activa, el empleo formal no es atractivo porque los salarios mensuales rondan entre 13 y $60. Por ello, 43% de los consultados dice que quisiera trabajar más horas. Esto es una sociedad que no brinda oportunidades y dado que no brinda oportunidades, que la gente se va. Es la ausencia de oportunidades, es sentarse frente a la puerta de la casa a no hacer nada, y no es porque usted no quiera hacer nada, sino porque no hay dónde hacerlo. Precisamente la mitad de los venezolanos que emigra tiene entre 15 y 49 años, por lo que, advierten los investigadores, el país enfrenta un envejecimiento acelerado de su población. Además, los datos de la encuesta arrojan que la esperanza de vida de los nacidos entre 2015 y 2020 se redujo 3 años en comparación con generaciones anteriores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Siempre información internacional de carácter económico, y es que el sector turístico de Honduras está buscando recuperar más de 100.000 empleos en la semana próxima gracias a un proyecto feriado que nos explican a continuación. Con la finalidad de recuperar los empleos perdidos a causa de la pandemia del COVID-19 y las tormentas tropicales, Honduras celebrará la próxima semana el tradicional feriado morazánico, un periodo vacacional durante el cual espera recibir a turistas nacionales y extranjeros. Después de que asumieran pérdidas por más de $1.200 millones y desaparecieran 100.000 empleados el año pasado debido a la pandemia del coronavirus, la industria turística asegura haber recuperado un 40% de la fuerza laboral en lo que va del 2020. Lo que pasa es que estamos recuperando empleos, hemos recuperado arriba del 40% porque la economía poco a poco va creciendo y esperamos este feriado morazánico por lo menos recuperar un 30% más. ¿De cuánto hablamos de este porcentaje? Bueno, son 175 mil aproximadamente de la gente que está en el sector de turismo, más o menos ahí estamos hablando de unos 50 mil o 70 mil empleos. La Cámara Nacional de Turismo en Honduras asegura que antes de la pandemia este sector aportaba más del 8% del Producto Interno Bruto y generaba empleo para 200.000 familias. Que el feriado morazánico es una gran oportunidad para reactivar toda la economía. Hemos tenido serios problemas, pero de eso se trata. Que salgamos adelante juntos, gobierno, sector privado y toda la población nacional. Queremos también reiterar lo que han manifestado nuestros compañeros, el uso de la mascarilla, todas las medidas de bioseguridad. En Honduras, más del 90% de las empresas de turismo son micro, pequeñas y medianas empresas, de las cuales un 88% tienen capital nacional y la mitad tienen menos de 10 empleados. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Y el siguiente dato es bastante preocupante. Según algunos estudios internacionales, al menos 55 millones de personas han hecho desplazamientos internos durante el año 2020, según los registros. Veamos. Conflicto y violencia, al igual que desastre y cambio climático, han sido identificados como los factores centrales del desplazamiento, incluso entre quienes no alcanzan a cruzar fronteras. Año a año la cifra aumenta. En 2020, 55 millones de personas vivían en esta condición en el mundo. Más de 30 millones de ellos eran menores y jóvenes. Los desplazados internos son ciudadanos, y como ciudadanos tienen derechos, exactamente los mismos derechos que cualquier otro ciudadano del país. Y el principio de apropiación nacional significa que los estados tienen la responsabilidad de abordar su difícil situación como ciudadanos con derechos y no con una simple perspectiva existencial. Responsabilidad que, según el secretario general de la ONU, deberían asumir los gobiernos para que haya prevención, respuesta y facilitación de soluciones. En Colombia, un sistema de alerta temprana a partir de monitoreos de la Defensoría del Pueblo
ha sido identificado como útil por el reporte de la ONU. La ex representante de Políticas Internacionales de la Unión Europea, Federica Mogherini, destacó labores específicas que deben ser asumidas a nivel mundial. Mejorar la priorización requiere que se combinen una serie de factores que incluyen acceso a asesoramiento técnico y apoyo a la capacidad, incluso a través del aprendizaje de persona a persona, la participación constructiva de las organizaciones regionales, la rendición de cuentas ante el comportamiento dañino. Según destacó en el reporte Cecilia Jiménez Damari, relator especial sobre los derechos humanos, la experiencia del desplazamiento interno a menudo incluye violaciones y abusos masivos de los derechos humanos antes, durante y después del desplazamiento, cuyas consecuencias continúan mientras las personas permanecen desplazadas e incluso después de haber logrado el regreso físico, la integración local o el asentamiento en otro lugar. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar, más información para usted. Quédese con nosotros. Estamos de regreso con más información en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Abordando temas económicos, ahora el sector de la porcicultura reporta 9 meses de crecimiento sostenido en cuanto a la producción de la carne de cerdo en nuestro país. Veamos. La verdad que en definitiva, tanto el año pasado como este año ha sido un año totalmente atípico. Gracias a Dios hemos ido logrando avanzar sobre las metas propuestas como productores individuales y como cámara, ¿verdad? Hemos logrado que el precio se mantenga, que el precio del cerdo se mantenga ante aún así las inminentes alzas de los alimentos balanceados, es decir, eso nos ha golpeado un montón. Han habido casi 4 aumentos en el valor de los alimentos balanceados finalizados, es decir, por ende en las materias primas. Nosotros somos un país que depende meramente de importaciones de granos para la formulación de alimentos, pero esto nos ha venido a golpear bastante. Sin embargo, se ha logrado mantener el precio. Ya eso es ganancia, lograr mantener el precio. Hemos reducido nuestros márgenes de utilidad, pero estamos trabajando y trabajando, como lo decía en su momento, en convencer al consumidor final que valore el producto que nosotros estamos produciendo. Vamos a llegar a unas 15 millones de libras producidas en el primer semestre. Como lo he dicho en reiteradas ocasiones, el repunte de producción es noviembre y diciembre. Ya lo sabemos, comúnmente son los meses donde hay mayor demanda de cerdo y en donde todos nos programamos para sacar la mayor cantidad de cerdos finalizados para esos meses. Nosotros pretendemos cerrar el año 2021 con alrededor de unas 35 millones de libras producidas de carne de cerdo. Entonces, si vos ves un análisis de 15 millones de libras en el primer semestre, a 20 casi en el segundo semestre, es decir, fácilmente notás que la mayor producción se concentra en esos 2 meses sobre todo. Dentro de los proyectos que traemos para el próximo año como Cámara, traemos el tema de una escuela de campo para técnicos. Es algo que pensamos trabajar o que ya se está proponiendo para trabajar con algunas instituciones del gobierno, en donde los especialistas que tenemos nosotros refuercen las capacidades de los técnicos para que se puedan transmitir a personas del campo. También pensamos hacer alianzas con algunas universidades. Lastimosamente acá las granjas grandes de este país, quienes están enfrente de la granja son extranjeros, no son nicaragüenses. Entonces debemos de fortalecer el pensum académico en la parte de zootecnia y veterinaria para tener técnicos especializados, médicos veterinarios o zootecnistas también con una muy buena especialización en la parte de porcicultura. Meramente privado, es una iniciativa privada. Nosotros no contamos con ningún tipo de incentivo a nivel estatal. Esta es una iniciativa nuestra para poder ir educando a los técnicos y tratar de ir levantando el nivel de porcicultura que tenemos en el país. Yo siempre he ocupado una frase, que nosotros quisiéramos que todos los que son chancheros se vuelvan porcicultores. Entonces, esa es la idea que nosotros traemos con este trabajo. Veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas.
Durante el transcurso de este día estará ingresando débilmente la onda tropical número 34. Estará generándose una lluvia por el sureste ya a partir de las 10 de la mañana ingresando a este sistema, el cual estará generando alguna lluvia durante el territorio nacional transcurriendo su recorrido. Para en hora de la noche pues tendremos estas posibilidades de lluvia que estará saliendo por el territorio con algunas descargas eléctricas. Para el día de mañana viernes, pues tendremos un día despejado en horas de la mañana. Mantendremos pocas posibilidades de lluvia debido a que tenemos pocas formaciones, algunas zonas de convección que estarán generándose durante el territorio. Próximamente entre las 2 de la tarde en adelante que tendremos pues algunas lluvias que se podrán estar presentando durante el día viernes. Para el día sábado, pues mantendremos siempre, la mañana será despejada. Se está esperando un sistema de baja presión que estará acercándose al territorio, pero mantenemos siempre la tendencia de pocas posibilidades de lluvia el día sábado y esperando para en horas de la tarde siempre el comportamiento de zonas de convección que estarán ingresando por la parte del Caribe y desplazándose por algunas zonas dentro del territorio nacional. Para el día domingo, pues este sistema de baja presión que viene circulando por la parte del Caribe estará ingresando durante el transcurso en horas de la madrugada y se espera que en el transcurso en horas de la tarde esté acercándose y generando pues algunas condiciones de mayor posibilidades de lluvia para este día domingo, el cual a partir del mediodía estará en la zona del Caribe ingresando y dándonos lluvia para en horas de la tarde en la zona del Pacífico y parte en horas de la noche de este día domingo. Para el día lunes, pues mantenemos siempre las circulaciones de las zonas de bajas presiones, el cual estará afectando en horas de la mañana con algunas posibilidades de lluvia siempre en el Caribe. Y posteriormente, para en horas de la tarde, se estará ingresando la otra parte que estará por la parte sureste, generándose pues algunas condiciones durante el transcurso del día lunes para algunas lluvias que se podrán estar dando durante el territorio y con algunas condiciones de descarga eléctrica tanto en la mañana como en horas de la noche para este próximo día. En otras informaciones, miembros del ejército de Nicaragua participan en una jornada de donación de sangre que ha impulsado el Banco de Sangre de nuestro país. El ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el pueblo mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio, a través de la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería Soldado Ramón Montoya, del 27 al 29 de septiembre de 2021, participó en jornada de donación voluntaria de sangre en coordinación con el Banco Nacional de Sangre del Departamento de Estelí. Durante la jornada participaron 218 efectivos militares, recolectando 109 litros de sangre, los que serán utilizados en casos de cirugía, tratamiento de enfermedades crónicas y otras emergencias de salud. De esta manera, los miembros del Ejército de Nicaragua contribuyen a salvar vidas, poniendo de manifiesto nuestro humanismo, solidaridad y generosidad. En principio, queremos expresar nuestro agradecimiento a los oficiales, clases y soldados de la Escuela Militar. Quiero de esta manera valorar positivamente en estos momentos difíciles de pandemia, pues valorar este gesto de solidaridad, de amor al prójimo, ¿verdad? Que el ejército de Nicaragua continuamente practica en favor pues de nuestro semejante, en favor del pueblo de Nicaragua. De esa manera nosotros hacemos patria y hacemos patriotismo. En medio de la crisis sanitaria que vive nuestro país, la automedicación no es recomendada por médicos independientes. Veamos por qué. El doctor Jorge Manzanares dijo que la automedicación se está dando con mayor frecuencia y este puede generar efecto a las personas, en algunos casos hasta ocasionarle la muerte, por lo que le recomienda a la población visitar a un médico. Eso es lo más común. Casi todos los pacientes que vienen, cuando ya vienen, ya se automedicaron. Ya me dicen, tomé esto, ya tengo 10 días de tomar citromicina, ya tengo tantos días de tomar esto, ya tomé ivermectina, tomé esto, tomé aquello, porque me dijeron que era para eso, me dijeron que era para eso. Todo el mundo se automedica y eso es lo más común. No debería ser así, porque es malo. Más bien se pueden enfermar, se pueden traer complicaciones, pueden haber interacciones medicamentosas. Los medicamentos solo los pueden mandar los médicos porque saben los medicamentos que combinan y quienes no combinan. O sea, los que tienen interacciones te pueden causar daño.
gente no debería automedicarse, no solamente por el coronavirus, en general. He visto muchos casos de pacientes que han muerto por eso. Pacientes que tomaron medicamentos para el dolor de cabeza, porque le dijo la vecina que era para el dolor de cabeza y se murieron. ¿Y qué es lo que pasaba? Se tomaron un medicamento que tomaba la vecina y la vecina tomaba antihipertensivo. Y tenía dolor de cabeza por hipertensión. El médico le mandó antihipertensivos para el dolor de cabeza porque le bajaba la presión y se le controlaba el dolor. Y se lo dieron a una paciente que tenía migraña. Se le bajó la presión y se le paró el corazón. Manzanares manifestó que en el caso de las mujeres embarazadas pueden vacunarse contra el COVID. Según la normativa de las naciones y todo, no hay ningún problema. Las embarazadas se pueden vacunar sin ningún problema. No hay nada, salvo que tengan una contraindicación, o sea, que tengan una enfermedad de base que les esté golpeando en el embarazo, como una preeclampsia, una infección puerperal. Eso va en dependencia. Por eso que siempre cuando una embarazada se va a vacunar, primero es recomendable hacerles unos examinitos nada más y para ver si está todo bien, se puede vacunar sin ningún problema. Una persona inmunodeprimida que tenga las defensas muy, muy bajas, ¿entendés? Que tenga las defensas muy bajas porque las vacunas, como tienen virus, tienen parte de virus, pueden afectarlo, ¿entendés? Y sus defensas, como no tienen nada, pues pueden afectarlo. Lógicamente, eso tiene que ser individualizado en cada paciente. Por ejemplo, los pacientes que padecen SIDA, el VIH, cosas así. Si tienen el recuento, si tienen un recuento hereditario muy bajo, no se les vacuna, pues. Hasta por lo menos hasta que se les suba. Nuevamente, cada paciente es individualizado, depende de lo que tenga. No podemos decir, este se va a vacunar porque tiene esto. No, se tienen que hacer estudios primero. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Las imágenes que verá a continuación se trata de la llegada hace algunos minutos de las 138 mil dosis de vacunas Sinopharm que han sido donadas por la Organización Mundial de la Salud a través del mecanismo COVAX. Repetimos, son 138 mil dosis de vacunas Sinopharm que llegaron ya a Nicaragua hace algunos minutos, y esto ayudará a continuar implementando la vacunación contra la COVID-19 en la población nicaragüense. Este anuncio lo había hecho ayer la Organización Panamericana de la Salud y luego fue confirmado por el gobierno de Nicaragua. Hoy están llegando, ya están en suelo nicaragüense, las 138 mil dosis de vacunas Sinopharm contra la COVID-19. En imágenes ustedes ven a los estados o a los representantes de la Organización Panamericana de la Salud, autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua y algunos representantes de delegaciones de la Unión Europea que actúan como donantes y facilitadores en el mecanismo COVAX para la donación de vacunas a países en vías de desarrollo como Nicaragua. Repetimos, 138 mil dosis de vacunas Sinopharm ya están en el territorio nicaragüense y se espera que en 11 días, es decir, el 11 de octubre próximo, lleguen también 233 mil dosis de la vacuna de la marca Pfizer. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora. A las 6 de la tarde, ampliación de estas y otras noticias.